Cristo, te necesito para amar, Cristo te necesito para amar. Al que sufre y al triste, dale amor, al humilde y al pobre, dale amor. No te importe las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. A la intercesión de San Vicente diácono y mártir y también de Santa María Anacope Virgen. Ofrecemos la Eucaristía por nuestro hermano Jorge Calderón, que el Señor le conceda la luz eterna. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo, el Señor, Rey del Universo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconozcamos con humildad delante de Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos llamaste a servir a tu Hijo en el más insignificante de nuestros hermanos, concédenos, te rogamos, que por el ejemplo y la intercesión de la Santa María Anacope Virgen, ardamos en amor a ti y a los que sufren. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, David fue a casa de Obededón, donde estaba el arca de la alianza, y la transportó con gran alborozo a la ciudad de David. Apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca, cuando él sacrificó un toro y un becerro gordo. David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, ceñido con una especie de mandil de lino que usaban los sacerdotes. David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con aclamaciones de júbilo al son de las trompetas. Llevaron el arca del Señor y la colocaron en un sitio en medio de la tienda que David había mandado a levantar. Luego David ofreció al Señor holocaustos y sacrificios de acción de gracias. Cuando terminó, David bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos y repartió a todo el pueblo, a cada hombre y a cada mujer de Israel, un pan, un trozo de carne asada y un pastel de pasas. Después se fueron todos, cada uno, a su casa. Palabra de Dios. El Señor es el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria.
puertas ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, entender la comunión con el Hijo Eterno del Eterno Padre, con Jesucristo el Señor que se encarnó, que asume nuestra naturaleza humana para divinizarla, es entrar también en la relación, en la intimidad, en la dinámica del cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando entramos en ese deseo profundo de vivir bajo la voluntad, para la voluntad divina, entramos en comunión con el Hijo. Es la mejor forma de entrar en comunión con el Hijo. Y podríamos preguntarnos, pero ¿de qué manera nosotros podemos cumplir la voluntad de Dios? Amando como amó el Hijo. Es la plenitud y es el deseo más grande de Dios, porque toda la creación está revestida del amor divino. Y por eso la criatura ha de comportarse de acuerdo a esa iniciativa divina, movida por la inspiración del amor. La criatura, al ser inspiración del amor, debe inspirar amor también en lo que realiza. Mucho más nosotros que estamos llamados a participar, a permanecer y a asumir la vida de la familia divina, donde el criterio hoy Jesús nos dice es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Vayamos más allá de la sangre, más allá de la genética, y entremos en esa comunión desde la voluntad de Dios. San Agustín solía decir, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Hagamos de nuestro trabajo, de nuestros distintos escenarios en este día, esa posibilidad de amando cumplir la voluntad divina. Hoy, por ejemplo, al terminar la jornada del día, qué bueno al final de nuestra jornada, en nuestra oración, preguntarnos qué tanto amé hoy.
¿De qué manera amé hoy? ¿A quién amé hoy? ¿Qué tanto me amé hoy? Y desde ahí poderle decir al Señor, acoge, Señor, estas actitudes, esto que realicé hoy desde el amor, como ese deseo grandísimo de cumplir tu voluntad. El Evangelio del domingo, en la coherencia con la voluntad divina, nos presenta la valentía de unos hombres que están acostumbrados a su trabajo. Los cuatro primeros discípulos que Jesús los ve allá pescando y los llama, y ellos le siguen. Dice el texto, y dejando las redes, le siguieron. Qué bonito que también desde esa perspectiva nosotros podamos identificar cuáles son las redes que tenemos que dejar. Porque una red amarra. La red es para atrapar. Y nosotros nos podemos estar viviendo atrapados en una red donde tal vez estamos cumpliendo más nuestra voluntad, nuestros caprichos, que la voluntad divina. Recordemos esa expresión de sígueme, que significa imitar. Y en esa imitación está la voluntad de Dios. Y por eso nuestro referente es Jesús, el Señor, la Virgen María. No es que María asume ese gran proyecto divino y después se desentiende. No, está en el momento de la cuna, del nacimiento. Está en el momento de la cruz, donde su Hijo entrega la vida. Y está en el momento del acompañamiento de Pentecostés. En los grandes momentos significativos de esta historia de la salvación, aquella que cumple la voluntad divina está presente. Por eso es digna de ser la Madre de Dios, y en ella también nosotros nos hacemos sus hijos, porque desde el criterio de la voluntad entramos en comunión con la Virgen, con los santos, con Jesús, los modelos del cumplimiento de la voluntad divina, porque amaron hasta el extremo, saliendo de sí mismo y renunciando a sí mismo para gloria de Dios, bien de las almas y salvación de ellas mismas también. Que nuestros santos intercedan por nosotros y que hoy a la luz de ellos nos animemos de verdad a seguir trabajando en la voluntad divina cuando tomamos conciencia que nuestra vida es un regalo de Dios para la humanidad y que la mejor forma de entrar en su voluntad divina es amando sin medida. No le pongamos medida. Ama y haz lo que quieras, San Agustín. Amén.
Sigamos orando, mis hermanos, para que este sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y a toda su santa iglesia. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la conmemoración de Santa María, Santa Mariana Cope Virgen, te presentamos la ofrenda de estos dones y te pedimos nos concedas que así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Así pues, Padre Santo, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
dándote gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su castísimo esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En la oración del Padre Nuestro tomamos conciencia que somos hijos de Él gracias al cumplimiento también de la voluntad en la que aparece en esta misma oración. Muy conscientes de nuestras palabras, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gracia y por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: paz les dejo, paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan un signo de comunión fraterna. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no sabía de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa Mariana Cope y llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos por adherirnos solo a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bajo la bendición de Dios y la protección de la Madre del Cielo, podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Feliz día para todos.